todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Ununoctianos. En el día de hoy vamos a hablar de la teoría de la relatividad enunciada por el arte y conocido por todo el científico Albert Einstein y su famosa ecuación E=mc². Vamos a explicarla y vamos a poner algún ejemplo práctico. Bien, ¿qué nos dice esta teoría? En el universo no hay nada absoluto, ¿excepto qué? Excepto la luz, que tiene una velocidad definida que es de 300 millones de metros por segundo. Es decir, que ni siquiera el tiempo es absoluto, es distinto aquí en comparación con cualquier otro lugar del universo, pongamos el Sol o una galaxia que está a 400 millones de años luz. Es distinto, no tiene un valor igual. Bien, y este es más rápido o más lento según la percepción del observador. En esa galaxia, para los habitantes de esa galaxia, si es que hay, ellos dirán que tiempo allí es normal, es completamente normal, pero para nosotros su tiempo no es normal, es más rápido o más lento. Creo que se entiende. Bien, cabe destacar que el espacio y el tiempo, según esta teoría, son la misma cosa. Y la gravedad deforma el espacio, y claro está que no se puede formar el espacio sin deformar el tiempo. Es decir, que la gravedad de objetos como estrellas o agujeros negros, que son los objetos con más gravedad del universo, deforma el tiempo y hace que el tiempo allí transcurra más lento en comparación con el tiempo aquí en la Tierra. No hace falta irse tan lejos para encontrar un ejemplo de esto. Los relojes de los satélites que orbitan la Tierra se tienen que andar ajustando continuamente porque la gravedad de la Tierra los atrasa. El tiempo allí es un pelín muy poco más lento. O sea, apenas lo notaríamos. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pues que sufriríamos desfases en las comunicaciones, problemas y digamos que no nos haría nada de gracia. Vale, entonces según esto, ¿se puede viajar al futuro? Pues eso es correcto. Hay dos maneras para viajar al futuro según esta teoría. La primera es acercarse lo máximo posible a la velocidad de la luz. La gente que vaya en una nave que vaya a la velocidad de la luz, o un pelín más despacio, para ellos el tiempo irá más despacio en comparación con el tiempo de aquí en la Tierra. Insisto, sé que soy un pesado, pero es en comparación con el tiempo aquí en la Tierra. Otra posibilidad sería ponernos a dar vueltas al lado de un objeto que tenga mucha gravedad. ¿Qué objeto? Pues un agujero negro, que es el objeto con más gravedad del universo. Técnicamente es posible. La física no nos dice lo contrario. Pero ¿qué pasa? No tenemos la capacidad para construir ningún transporte que vaya a la velocidad de la luz o la capacidad para llegar al agujero negro que hay, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia. No tenemos esa capacidad. Bien, cabe decir que la teoría de la relatividad enuncia el funcionamiento de las cosas más grandes. Por otra parte, está la física cuántica que nos enuncia el comportamiento de las cosas más pequeñas. Si las juntásemos, tendríamos una teoría del todo. Con una sola teoría se podría explicar el funcionamiento de todo el universo, de todo. ¿Qué pasa? Que actualmente se está trabajando en ella, pero no se ha logrado nada. Bien, E=mc². ¿Qué significa? Bien, E es energía. En el sistema internacional esta se mide en julios, joules en inglés, cuyo símbolo es una J. Vale, M es masa. Bueno, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, que no lo he dicho. M es masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y en el sistema internacional se mide en kilogramos. hay que diferenciar la masa del peso. El peso es la fuerza con la que los cuerpos atraen la Tierra. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. En la Tierra es de 9,8 metros segundo cuadrado. En Marte es distinto y en la Luna también. Y nos sale el resultado no en kilos, en newtons. ¿De acuerdo? Y c es la velocidad de la luz. En el sistema internacional medían metros por segundo, 300 millones de metros por segundo, como ya he dicho antes, al cuadrado. Vale, ¿qué significa? Esta ecuación nos dice la cantidad de energía que podemos obtener de un cuerpo en total. ¿Vale? Vamos a aplicar esta ecuación a algo que conozcamos. Yo aquí tengo un plato de cereales con 100 gramos de cereales. Lo he calculado, lo podéis hacer en casa. Y os dará que la energía que producen es de 300 kilojulios. El resultado sale en julios, se divide por 1000, entre 1000 y sale en kilojulios, no tiene mayor complicación. Vale, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a la caja, a donde sale la información nutricional, nos dice 403 kilocalorías, que en julios 1702. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Lo has hecho mal? ¿Lo he hecho mal? No. No aprovechamos toda la energía que nos puede dar un trozo de materia. En este caso solo aprovechamos el 0,57%. ...403 kilocalorías es el 0,57%... del total de energía que nos puede producir. Es decir, que teóricamente, y según la teoría de la relatividad y la ecuación E igual a mc cuadrado, deberíamos ser capaces de producir 175 veces más energía. Vale, ¿esto qué supone? Si alguien no se hace la idea, con solo 2,78 gramos de cereales o 4 cereales, consumiríamos las 2000 kilocalorías o los 8368 kilojulios que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS, a tomar al día. Vale, voy a poner otro ejemplo. Si nosotros tenemos un coche con un depósito de 60 litros y con un consumo de 5 litros por cada 100 kilómetros, con el depósito completo seríamos capaces de recorrer. Voy a dejar una pausa para que lo podáis pensar un resultado. Vale, suficiente. 210.000 kilómetros, que es toda la distancia que el coche recorrería en toda su vida, de media. Vale. ¿Esto qué supone? Que con cada litro de combustible recorreríamos, ¿cuánto? 3.500 kilómetros. ¡Guau! ¡Guau! Es mucho. Sí, claro que es mucho. ¿Os imagináis lo que podríamos producir con un solo átomo de uranio o con una pieza de carbón? Acabaríamos con la dependencia energética y con todos los problemas de energía. Las aldeas en la India ya tendrían electricidad. ¿Por qué? Porque produciríamos la suficiente y sin contaminar demasiado al planeta. Es decir, con energías renovables podríamos producir todo, incluso nos pasaríamos un montón de la energía que produciríamos con las mismas instalaciones que tenemos hoy en día. Es muy curioso. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.